Hola, gracias por acompañarnos. Iniciamos una emisión más de este espacio informativo en este lunes, ya 13 de febrero de 2017. Iniciamos con nuestra primera nota relacionada al vecino estado de Tlaxcala dentro de la información de interés general, y es que recibe Tlaxcala réplica de la Constitución Política de México de 1917. El gobernador del estado, Marco Mena, recibió de manos de la secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Rosario Robles Berlanga, un facsímil de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917, lo anterior en el marco del centenario de su promulgación. En un acto que tuvo lugar en el patio central del Palacio de Gobierno, el titular del Ejecutivo Estatal expresó a la titular de la SEDATU que la unidad del país debe estar afianzada en torno a los valores plasmados en nuestra Carta Magna, como lo ha convocado el presidente de México, Enrique Peña Nieto. Más allá de la unidad, estamos utilizando ese amor por México para lograr cosas positivas para todos. Dígale, por favor, secretaria, que aquí en Tlaxcala se le respeta, se le reconoce y que lo esperamos pronto. Queremos que en México, sabedores, como dice el himno nacional, de que nuestro destino fue escrito por instancias divinas, el trabajo para llegar a ese destino corresponde a nosotros. Al trabajo diario, al esfuerzo cotidiano, al momento en el que cada vez estamos comprometiéndonos a cumplir con nuestras responsabilidades. Tras agradecer a Rosario Robles la entrega del facsímil, el gobernador Mena enfatizó que el hecho representa no únicamente un anhelo de futuro, sino una reafirmación de la unidad nacional que debe irse consolidando en cohesión social. En efecto, soberanía, libertad, justicia, democracia, igualdad. Son valores sobre los cuales hemos avanzado muchísimo en 100 años. Y también tenemos cosas todavía importantes por hacer. En materia de soberanía, somos un ejemplo mundial de defensa de nuestro territorio y de nuestra dignidad como país. No ha sido fácil y ha sido muy costoso. Nos ha costado guerras, nos ha costado miles de vidas, pero somos un país orgullosa y completamente soberano. La secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Rosario Robles, señaló que la Constitución es resultado de años de lucha, pero también de anhelos, que en la actualidad debemos mantener vigentes. Nuestra Constitución la hacemos realidad cuando participamos eligiendo a nuestros gobernantes con espíritu democrático, cuando respetamos las creencias, las opiniones y la diversidad, cuando mejoramos la educación de nuestros hijos e hijas, cuando construimos viviendas, cuando los que menos tienen ejercen su derecho a la alimentación, cuando las mujeres podemos no solo votar, sino ser elegidas y ahora en condiciones de paridad. Cuando trabajamos todos los días y construimos un México próspero e incluyente. En este acto, las autoridades develaron una placa conmemorativa y montaron una guardia de honor en el facsímil de la Constitución. Asimismo, recordaron a los constituyentes tlaxcaltecas, Antonio Hidalgo, Modesto González y Ascensión Tepal, quienes participaron en la elaboración de nuestra Carta Magna hace 100 años. Al evento asistieron representantes de los poderes legislativo y judicial, así como de la 23ª Zona Militar. Por otra parte, visita tráiler de la ciencia de Tlaxcala, comunidades de los 60 municipios. El tráiler de la ciencia de Tlaxcala visita comunidades de los 60 municipios de la entidad, buscando incentivar entre las nuevas generaciones el gusto por el conocimiento científico. Esta unidad móvil contiene diversos experimentos, aparatos interactivos, telescopios y una biblioteca.
Aquí podemos encontrar experimentos en distintas categorías. Pueden ser áreas de química, de biología, de óptica, de robótica, de electricidad, ¿sí? Energías alternas, como tenemos uno que es la aldea solar. Entonces ahí los chavos pueden ver cómo trabajan las celdas solares. El tráiler tiene una capacidad de atención para 300 personas cada hora, suficiente tiempo para que todos exploren la ciencia. Y conocí, pues, ilusiones ópticas y también así conocí como de qué está compuesto el cuerpo humano. Pude ver en el microscopio varias partículas y ya. Además, transporta un proyector, audio y pantalla para impartir conferencias y así motivar a niños y jóvenes a seguir una carrera relacionada con la ciencia. A mí me gusta mucho la ciencia y yo quiero ser, bueno, yo quiero aprender robótica y me gusta mucho. ¿Qué piezas te gustan? Los robots. ¿Sí? ¿Cómo los arman? ¿Cómo funcionan? Ajá, ¿cómo funcionan? Sí, ¿qué más te gusta? Como el mecanismo de cómo están hechos. O sea, ¿qué tienen para que hagan esos movimientos? Este fin de semana, el tráiler de la ciencia visitó el municipio de Huamantla. Adultos y menores disfrutaron de este espacio. Sí, como no. También, por ejemplo, le llamó mucho la atención al niño cómo tenemos nuestros órganos dentro de nuestro cuerpo, corazón, pulmones, todo. Y sí está muy, muy interesante. El tráiler de la ciencia es un proyecto que opera la Universidad Politécnica de Tlaxcala y cuenta con el respaldo del Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica, INAOE, y del Centro de Investigación del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Finalmente, en lo relacionado a aquella zona, gobierno del estado realizará 16 foros de participación ciudadana en Nativitas y 14 municipios más. En días pasados, el gobierno del estado anunció la realización de los foros para construir y crecer juntos, que permitirán que las propuestas de los sectores público, privado y social de Tlaxcala sean tomados en cuenta en la integración del Plan Estatal de Desarrollo 2017-2021. Esta estrategia inició precisamente este día con la conferencia Gobernabilidad y Gobernanza en el Teatro Xicoténcatl, y posteriormente los 16 foros se realizarán a partir de este 14 de febrero en Tlaxcala, el 15 en Apizaco, el 17 de febrero en Huamantla, el 20 de febrero en Zacatelco, el 22 y 23 en Panotla y Alzayanca respectivamente, el 27 en Calpulalpan y el 28 de febrero en Anacamilpa, mientras que el 1 de marzo corresponde a Santa Ana Chautempan, el 2 nuevamente en Tlaxcala, el 3 de marzo en San Pablo del Monte y San Luis Apizaquito, aunque este último a las 4 de la tarde, el 6 de marzo en Tetla de la Solidaridad, el 7 de marzo en Ixtacuizcla, el 8 en Nativitas y finalmente el 9 de marzo en Tlaxco. Todos los foros son a las 10 de la mañana, a excepción de San Luis Apizaquito, que les comentábamos, es a las 4 de la tarde. Pues ahí la información para que, pues bueno, si usted es ciudadano de alguna de estos municipios que les acabamos de comentar, participe dentro de estos foros que se estarán realizando por allá en estas comunidades. Cambiamos de información y de región, y es que descubren tomas de combustible en comunidades de Texmelucan. Autoridades estatales y municipales, además del Ejército Mexicano, descubrieron una toma clandestina de combustible en la comunidad de San Cristóbal Tepaclasco, junto al Centro de Atención Infantil Comunitario, mientras que en los límites de las comunidades de San Mateo Ayecac y San Lucas Atoyatenco fue ubicada otra toma clandestina a un costado del Arco Norte, hasta donde arribaron paramédicos del Alfa 18, Seguridad Física de Pemex, Protección Civil y Bomberos. Finalmente, en un recorrido de vigilancia por parte de la Policía Estatal, militares y personal de Pemex se aseguró en la esquina de la calle San Miguel Ardizábal y 7 de junio de la colonia La Purísima una camioneta con placas de circulación MDT 9425 del Estado de México, la cual transportaba dos contenedores de 1000 litros cada uno,
con hidrocarburo, al menos en un 70% de su capacidad. Por otra parte, le comentamos que en marzo se pondrá ya en marcha, como le habíamos comentado anteriormente, el nuevo ordenamiento vial en Texmelucan. A partir de marzo entrará en vigor el nuevo programa de ordenamiento vial para la cabecera municipal de San Martín Texmelucan, de acuerdo al regidor de Fomento Económico, Marco Antonio Escobedo Gutiérrez, quien aseguró que se tomará en cuenta a todos los involucrados en este tema para que nadie resulte perjudicado, por lo que se buscará también la opinión de los usuarios, ya que algunas paradas están arraigadas entre la ciudadanía y se busca evitar perjudicar a los adultos mayores o personas con discapacidad. Asimismo, dio a conocer que ya han efectuado reuniones con los representantes de las 12 rutas del Servicio de Transporte Público para que den sus opiniones con respecto a lo que será el nuevo programa vial en el municipio, y de igual forma buscarán un acercamiento con la Cámara de Comercio para evitar afectaciones al comercio establecido con los cambios de paraderos. Pues ahí la información referente a este tema de la reubicación o el reordenamiento de las diferentes rutas allá en San Martín Texmelucan, para que, bueno, pues usted lo vaya tomando en cuenta. Por el momento nos vamos a una breve pausa, es muy breve, continúe con nosotros, volvemos con más información aquí en Noticias al Día. En Funerales Oliver innovamos constantemente para ofrecerle siempre el mejor servicio. Contamos con cruz de cedro, pino, aluminio y de metal con el mejor precio y calidad, así como los servicios que usted ya conoce: inhumaciones, exhumaciones, crematorio ecológico, capilla de velación, sala de embalsamado, exhibición de ataúdes, estacionamiento y servicio de carroza. Además, realizamos traslados nacionales, internacionales y desde cualquier parte de Puebla hacia Huejotzingo. Le atendemos las 24 horas, los 365 días del año en Avenida Miguel Jerónimo Martínez, 1101, Cuarto Barrio en Huejotzingo, y en Boulevard Forjadores en Manantiales. Llámenos 227-27-60405. Recuerde que el buen trato y calidad no tienen por qué costarle más. Funerales Oliver, certificados ante salubridad. Pregunte por nuestros paquetes a previsión. Funerales Oliver, cumpliendo 20 años a su servicio, gracias a su confianza. Gracias por continuar con nosotros. Damos paso a más de la información que le hemos preparado para este lunes ya 13 de febrero. Se mantiene Coronango a la espera de aprobación de Atlas de Riesgo. La presidenta del municipio de Coronango, Meli Makoto Chapuli, dio a conocer que el ayuntamiento a su cargo continúa trabajando en coordinación con la Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano, la SEDATU, con el fin de aterrizar el primer Atlas de Riesgo del municipio, documento que busca regular el crecimiento industrial y habitacional, de esa zona conurbada, por lo que están a la espera de que sea aprobado el proyecto. Una vez que lleguen los recursos federales, que por el momento
no han sido entregados a los municipios ni a las diferentes dependencias gubernamentales, recordando que se requiere de una inversión de alrededor de 900 mil pesos para concretar esta importante inversión para Coronango. Por otra parte, cambiando a otro de los municipios, este día ciudadanos inconformes de San Miguel Xoxtla irrumpieron en el tercer informe del alcalde Miguel Ángel Hernández Ramírez, a quien reprocharon el no emitir un pronunciamiento en contra de la reforma al artículo 12 constitucional, en el que hace referencia sobre el manejo del agua por parte del Estado, dejando abierta la posibilidad de privatizarla. Y es que en la recta final del informe del alcalde panista, los inconformes sacaron pancartas en donde reprochaban su aprobación a esta reforma constitucional, por lo que al término de lectura de los logros de su tercer año de gobierno, los quejosos se aproximaron al edil para cuestionarlo. Sin embargo, el alcalde se negó a responder sobre la postura del cabildo en cuanto a la reforma y fue resguardado de inmediato por la policía municipal y con ello evitar a los inconformes. En otra más de las notas, yéndonos a otro más de los municipios, se reúnen autoridades y corporaciones para definir necesidades del Carnaval de Huejotzingo 2017. A dos semanas de que se lleve a cabo la 149 edición del Carnaval de Huejotzingo 2017, autoridades municipales encabezadas por el edil Carlos Alberto Morales Álvarez y el comité organizador que dirige José Luis Torres Ibarra se reunieron con directores de diversas corporaciones con la finalidad de dar a conocer y definir las necesidades principales para la realización de esta festividad, de la cual Morales Álvarez resaltó que durante los dos últimos años se han llevado a cabo una reducción considerable de lesionados en comparación a ediciones anteriores, por lo que ha sido un carnaval más ordenado, resultado del trabajo en conjunto. Un evento que yo diría que le da un giro de 180 grados al carnaval de Huejotzingo y lo convierte en un evento 100% familiar. Para darles un dato, tuvimos menos de 10 incidentes y ningún incidente fue de gravedad en el carnaval del 2016 y además ningún incidente está vinculado con el uso irresponsable de la pólvora. Y en ese sentido, pues quiero agradecer a los representantes del gobierno de la República, a los representantes del gobierno del Estado que nos acompañan, porque debo reconocer que su labor es sumamente importante para salvaguardar principalmente la integridad física y la integridad patrimonial de los que nos visitan. Sí vale la pena recalcar que la parte de la seguridad pública es textual. Nosotros no los involucramos en ningún momento para que vayan y pongan orden ningún elemento de seguridad pública al interior del carnaval, porque estamos hablando de más de 20.000 personas, en donde la realidad es que utilizamos aquí mosquetones artesanales, pero propiamente son armas de fuego. Quienes se encargan de la seguridad interna del carnaval y de la coordinación interna del carnaval son el patronato del carnaval de Huejotzingo, los generales del carnaval de Huejotzingo, el general en jefe del carnaval de Huejotzingo y lo que llamamos el Agustín Lorenzo del carnaval de Huejotzingo. O sea que propiamente los mismos huejotzingas somos los que nos encargamos en forma interna de cuidar nuestro carnaval. Es nuestra responsabilidad. Para que desde ahí veamos por un lado el reto y veamos por otro lado la adscripción o el nivel de responsabilidad en el evento de cada corporación, ¿no? Entonces es un evento de gran envergadura a nivel nacional, decía yo, uno del carnaval más importante de Puebla, el más grande de Puebla sin lugar a duda, y pues el trabajo que ustedes hacen conjuntamente con nosotros, para nosotros, valga la redundancia, que es fundamental. Por su parte, el presidente del Comité del Carnaval detalló y entregó a las corporaciones la planeación de las actividades que darán inicio con el sábado 25 de febrero, en donde se hace la entrega simbólica de la Plaza de Armas al general en jefe. Al mismo tiempo, resaltó y solicitó continuar trabajando de manera coordinada para la realización exitosa de esta gran tradición huejotzinca. Como comité o patronato, nosotros lo que nos toca coordinar es a los generales y a toda la gente que participa dentro del carnaval.
hacía mención el ciudadano presidente, que nosotros somos responsables de lo que es la seguridad, que es la que coordina junto con los generales el evento del carnaval. Nosotros ya hemos tenido reuniones con las diferentes direcciones municipales, en las cuales hemos llevado a cabo también diferentes acciones. Se han visto diferentes vicios, como algo que ya comentaba Protección Civil, que ya lo que estamos haciendo es una prevención para ir atacando posibles accidentes. Nosotros venimos de iniciar hace 2 años una organización dándole un cambio total a lo que es la organización en cuestión de la organización de los que participan, generales, general en jefe y todo eso. Es también meritorio mencionar la parte importante que ha tenido el municipio con las diferentes direcciones que han apoyado en coordinación con nosotros las diferentes acciones que hemos llevado a cabo, como son las diferentes reglamentaciones. ¿Sí? Traigo aquí, con atención a ustedes, la planeación que se lleva a cabo con los diferentes generales. Este carnaval se va a llevar a cabo a partir del sábado 25 de febrero, en el cual inicia ese día que mencionaban, que es el poco menos cargado en cuestión de problemas, pero años anteriores nos hemos dado cuenta que ya ha crecido también la participación del día sábado. Iniciamos el día sábado con la entrada del carnaval. Este es un evento que se lleva, inicia a las 12 del día, que se hace la representación en la presidencia, donde el presidente entrega las llaves del municipio, por supuestamente el mando al general en jefe, que es la mayor autoridad los 4 días. Es la tradición que se hace. Esta planeación que se les entregó, se encuentran los horarios, los diferentes planos de recorrido, para que tomaran en cuenta todo esto las diferentes direcciones, para que se llevara a cabo la logística de la vialidad, de policía. ¿Sí? Los días más fuertes que tenemos aquí en cuestión de afluencia de turismo, es decir, que es el domingo, como es día que la gente descansa, pues es cuando se tiene más afluencia. Y sabemos que nuestro carnaval es peligroso por su naturaleza. Lo que tratamos de hacer es prevenir que se nos haga el control que no nos haga. Entonces agradezco su presencia y esto es justamente lo que tenemos que tomar. Estoy a sus órdenes. Y ya que andamos con este tema del carnaval, le comento que los batallones del tercer barrio realizaron el cuarto domingo de mascaritas en Huejotzingo y por supuesto aquí le mostramos algunas de las imágenes.
para finalizar con lo preparado para este día y dentro de uno de los temas que, bueno, pues se han venido generando durante, pues, prácticamente los últimos días, el edil de Huejotzingo también presentó su tercer informe de gobierno. Este lunes 13 de febrero, el presidente municipal de Huejotzingo, Carlos Alberto Morales Álvarez, llevó a cabo frente a la presidencia municipal la presentación de su tercer informe de gobierno, y esto fue parte de lo que comentó. Mi reconocimiento, porque es importante mencionar que a pesar de recibir un archivo en ruinas y desordenado, incluso se puede apreciar ahí en la presentación el desorden, cajas de todo tipo, papeles tirados. Hoy en día llevamos un 80% de avance en su organización. Y durante el 2016 se revisaron y archivaron 19.193 expedientes y se archivaron 1.435 cajas especiales. En los tres años se han archivado 31.391 expedientes y se han generado 2.623 cajas especiales. Instituto de la Mujer. Se dio atención y orientación en el tema de violencia intrafamiliar a 170 mujeres. Además, para el Día Internacional de Prevención del Cáncer de Mama, se beneficiaron con estudios de mastografía a 150 mujeres. Acercamos servicios a las 8 juntas auxiliares del municipio y 3 colonias de la cabecera municipal, beneficiando a 2.800 personas en jornadas de corte de cabello. Se han generado ahorros a través de la dirección jurídica por más de 142 millones de pesos al municipio. Servicios públicos. Durante el 2016 se recolectaron 22.176 toneladas de basura, un 35% más que el año pasado y un 48% más por encima del primer año de nuestra gestión. Al mismo tiempo arreglamos y sustituimos 2.158 lámparas en la cabecera municipal y en sus 8 juntas auxiliares, un 78% arriba del año inmediato anterior. Se promovió con el Estado la descentralización operativa del catastro y de la administración de los impuestos inmobiliarios. La función del catastro municipal es la de registrar, geolocalizar y valorizar los inmuebles ubicados en el territorio. Actualmente el padrón predial cuenta con 26.042 predios urbanos y 7.286 rústicos, por lo que se está formando un padrón catastral con información actualizada que otorgue certeza jurídica y transparencia. Desarrollo social. Se beneficiaron 1.200 mujeres con el programa Seguro para Jefas de Familia. Además, se abrieron por primera vez en el municipio 2 tiendas Liconza, beneficiando a 2.200 personas y a sus familias para llevar leche de calidad a un precio competitivo a través del programa de abasto social de leche Liconza. Se entregaron 47 bultos de semilla de maíz amarillo a productores agrícolas de la región. Y se le entregó a la organización Emiliano Zapata de Xalmimilulco paquetes tecnológicos de alto rendimiento, invirtiendo más de 58.500 pesos para su compra, incrementando la producción de los campesinos a 10 toneladas por hectárea en maíz y a 70 toneladas por hectárea en silo. Sí se puede mejorar el rendimiento en el campo Huejotzinga, en el campo mexicano, y por eso aprovecho para decirles a los campesinos de Huejotzingo que sigan contando con su amigo, con el presidente municipal de Huejotzingo, con todo el cabildo y con todas las áreas vinculadas al campo. Amigas y amigos, este esfuerzo lo empezamos a gestionar, o este resultado lo empezamos a gestionar desde el 2013, desde que era yo presidente electo. Presenté mi proyecto en aquel entonces de Subsemún. Y hoy, en el 2017, gracias al gobierno de la República, gracias a la propuesta del gobierno estatal y de manera conjunta con el Ayuntamiento de Huejotzingo, este año, hacia el mes de febrero, hacia el mes de marzo, estaremos contando con 10 millones del Fortaseg para mejorar aún más la seguridad pública en el municipio. Muchas gracias a los dos niveles de gobierno por este esfuerzo. También estamos un 353% por encima de toda la recaudación
de la administración anterior. Es decir, 4 veces y media más recursos que se han invertido en obras, servicios y apoyos. Asimismo, realizó una remembranza acerca de estos 3 primeros años de gobierno y resaltando que aún falta 1 año 8 meses por darle continuidad al trabajo que viene desempeñando para todo el municipio de Huejotzingo, refrendando su compromiso de seguir trabajando en beneficio de toda la ciudadanía. La reconstrucción de la carretera a San Luis Coyotzingo, gestión que resultó en más de 13 millones de pesos y que esperó por 20 años. La construcción también de la carretera Huejotzingo-Calpan, que de igual forma esperó por casi 30 años. La gestión de cerca de 28 millones de pesos en cultura, donde se tuvo la oportunidad de llevar a cabo las siguientes acciones. Red de festividades del Carnaval de Huejotzingo, ediciones 2014 y 2015. Festival Internacional de Teatro de Calle Máscaras del Carnaval, edición 2015, y nuestro ya tradicional Festival Internacional de la Fundación de Huejotzingo, en sus ediciones 2014, 2015 y 2016. El deporte en Huejotzingo se detonó a niveles estatales y nacionales, participando atletas de Huejotzingo en competencias de gran nivel en diferentes disciplinas. Se crearon las escuelas municipales de básquetbol, fútbol y atletismo y las ligas municipales de básquetbol, fútbol 5 y fútbol 7. También recuperamos espacios públicos como el del Zócalo y por supuesto construimos la primera unidad deportiva de servicios integrales San Miguel. Espacio digno y equipado donde se pueden practicar diferentes deportes. En el tema de seguridad pública los resultados son contundentes. En los 5 delitos con más incidencia en el municipio, las cifras que presentamos sumando los 3 años de gestión, comparadas con el último año de la administración anterior, o sea el 2013, tenemos una clara tendencia a la baja y es gracias al trabajo conjunto entre la ciudadanía y los cuerpos de seguridad y con esto logramos reducir estos delitos. Nosotros cumplimos nuestro compromiso y no solo lo cerramos, sino que logramos que se estableciera conjuntamente con la Secretaría de Desarrollo Rural una planta sustentable de disposición de residuos sólidos urbanos en la región de San Pedro Cholula, cumpliendo un compromiso de campaña al eliminar este foco importante de contaminación de nuestro manto acuífero y que de alguna forma u otra ya estaba permeando, generando algún daño en el acuífero del Valle de Puebla, que le da agua a cerca de 4 millones de personas. Todos estos grandes logros tuvieron el mismo tiempo de gestionarlos o ejecutarlos administraciones anteriores, principalmente cuando se da la reforma a la ley hacendaria del Estado de Puebla desde el 99, que llega el ramo 33 a los municipios. Y la gran interrogante que se deben hacer ustedes es ¿por qué no lo hicieron? ¿Por qué hoy vienen a través de terceros a querer engañar y a redimirse cuando ya tuvieron la oportunidad? Señoras y señores, hoy es momento de evaluar las cosas con claridad, es momento de que ustedes emitan un juicio en función de los hechos y no de las falsas promesas. Es momento de tender un Huejotzingo como un solo ente, un solo municipio, y saber que si le va bien a una junta auxiliar, a un barrio, a una colonia, a un fraccionamiento, a una unidad habitacional, a donde quiera que llegue el progreso, el desarrollo del municipio, por supuesto que nos va bien a todos, le va bien a Huejotzingo. De esta manera es como hemos llegado a la parte final de este espacio informativo de noticias al día, invitándolo a que nos siga en cada una de nuestras emisiones. Recuerde
lunes, miércoles y viernes alrededor de las 9 de la noche, excepto los días viernes, que como le hemos comentado, durante este mes únicamente los días viernes estaremos alrededor de las 10 de la noche. Sin embargo, pues bueno, lo invitamos también a que nos siga a través de las redes sociales, principalmente en YouTube y Facebook. Ahí usted nos encuentra como Garco Producciones. Por nuestra parte, esto ha sido todo por esta ocasión. Le deseamos tenga una gran semana. Eso fue todo. Esto fue Noticias al Día.